Recordarán que estábamos teniendo aquí una pequeña charla con el Ray, que suene bien naco, con el Ray. Y bueno, pues, sigamos a ver qué nos responde el Ray. Alzó la cara. Ray calmadamente miró en su dirección. Y ahora sí escuchamos lo que tiene que decir el Ray. Mae ni mo itta hazu da. Noroi gotoki. 騒ぐほどのことでもないと。その代償も関係ない。今更そんなことを危惧してどうする。全てもう始まっていることだろう。 Debería haberlo dicho antes. Cualquiera sea la maldición que pueda venir, no me quejaré. No importa cuán extenso sea. En este punto, no puedes preocuparte por eso. Todo ya ha sido puesto en acción. Vaya forma de decirnos que nos acepta con toda y maldición. Realmente se nota que le urgía un sanga. Él la sintió levemente. Ah, nuevamente nos acaba de hablar Ray, a ver. Hasta que aparezcan todas las letras. Dattara ushiro o furikaeru wa. さもなくば足を取られて命を落とすぞ。お前をサンガとして育てると決めた時点で、俺の進むべき道も始まっている。いいか? Por lo tanto, no mires atrás. A menos que quieras perder el equilibrio, y tal vez incluso tu propia vida. Decidí mi camino en el momento en que te elegí para entrenarte como mi sanga. ¿De acuerdo? Ray dio un paso adelante. Mirando a su ojo azul, Konoe no podía mirar hacia otro lado. Ay, Ray está muy hablador.余計なことを考える暇があるなら前を見ろ。本当の敵は呪いでも、大きな存在でも、悲劇的な運命でもない。そうやって己に迷うお前自身だ。負けたくないなら、強くいろ。Si tienes tiempo para pensar, mira hacia adelante. Tu verdadero enemigo no es una maldición. Ni una presencia formidable o un destino trágico. Eres tú si te rindes. Si no quieres perder, debes mantenerte fuerte. Insistió Ray con la luna como telón de fondo. Mantenerte fuerte. Esa voz hizo eco claramente en su mente. Entonces, Konoe sintió que su ansiedad y miedo se desvanecían y desaparecían. Lo que quedó después lo sorprendió. Rai era fuerte.
no solo en el sentido físico, sino en la capacidad de resistir cualquier cosa que el mundo le arrojara. Una fuerza que podría dejar una impresión en otro. ¿Qué había al otro lado de eso? Se preguntó Konoe. Si ya lo entendiste, comencemos. Escucharé el resto cuando regresemos a la posada. Konoe miró a Rai de nuevo, como si acabara de salir de un sueño. Rai dio la espalda y puso algo de distancia entre ellos. Luego se volteó y cruzó los brazos. Sí, ya lo estoy viendo. Que comiencen las clases de sanga. Hay varias maneras de aprender una canción. Pero escuché que un sanga siempre tiene una canción propia. ¿Mochiuta? ¿Tiene una canción propia? Y yo pensando, mi canción propia va a ser la de mover el culo, mover el culo. Dios, estoy bastante traumada con esa canción desde mi infancia. Osoraku, sanga toshite shizen ni minitsuku mono nano daro. Mazu wa uta o yobi okoshite miro. Tal vez es una segunda naturaleza para un sanga. Primero, veamos cómo invocas una canción. ¿Cómo lo hago? Uta ga hatsugen shita toki no joutai o dekiru dake kuwashiku omoidase. Recuerda cómo era cuando tu canción surgió con el mayor detalle posible. No entendió ni siquiera cuando Rai lo expresó de esa manera. Él controló el impulso de discutir y trató de recordar la situación cuando sintió su canción por primera vez. esa canción, ¿verdad? Cerrando los ojos, Konoe respiró hondo y exhaló. La oscuridad del recuerdo ocultaba su visión. Extendió una mano invisible para explorarlo. Por poco digo explotarlo, ¿qué estoy pensando? Ciertamente, esa vez, los rivales comerciantes de Rai se enfurecieron y lo atacaron. El dolor había surgido a través de su cuerpo y Konoe gritó. Lucharon rascando y mordiendo. Y luego, envuelto en una espiral de dolor, Konoe fue arrastrado por una corriente fangosa, incapaz de respirar. Pensó que se ahogaría en los sentimientos. En ese momento escuchó música. Esa melodía. Esa melodía. Ok. Esa. Dame da. No puedo. Konoe forzó sus ojos a cerrarse otra vez. Perdón. Abrirse otra vez. No sé por qué dije cerrarse. Open es abrir. ¡Ah! Rai miraba en silencio con los brazos cruzados. Konoe notó que su frente estaba cubierta de sudor y comenzó a jadear. En ese momento, definitivamente sintió algo. Konoe sabía que había algo allí. Pero cuando trató de recordarlo,
y su cuerpo se alejó. Desde lo más profundo de su ser llegó una sensación como la de ser desgarrado y sintió miedo. ¿Hacerla? ¿Mattaku nanimo kanjirukoto ga dekinakatta no ka? No te presiones. ¿Realmente no pudiste sentir nada? Ya. No. Sikoshi demo nanika o kanjita nara, tsugi wa sono kankaku o otte miro. Si sentiste algo, aunque sea un poco, intenta ir por esa sensación. Confiando en las palabras de Rai, cerró los ojos por segunda vez. Respirando lentamente, persiguió las reverberaciones persistentes de los sentimientos anteriores. Extendiendo una mano, Konoe atrapó la cola del recuerdo. ¿A poco los recuerdos tienen cola? ¡Ah, caray! Aquí todos son gatos. Oh, flashback. El torbellino de dolor, la corriente fangosa, la melodía que había escuchado, el miedo corriendo por su mente. Konoe no pudo escapar. Quería abrir los ojos cerrados. El recuerdo se volvió muy vívido. Era como si Konoe estuviera realmente allí. Ya, necesito unos recuerdos así porque a mí se me olvidan mucho las cosas y para recordar este cañón podría consumirlo así. Vamos, Konoe. ¡Aguanta! ¡Aguanta! Incluso el ardor de sus nervios aparentemente revivió. Konoe casi colapsó. El sudor goteaba por todo su cuerpo. Una llama blanca ardió. Comenzó a ver las imágenes entrecortadas de algo. Ropa larga y revoloteante. ¿El poeta? El papu del poeta. Adoro ese pelirrojo. Ahora, el dolor amargo se desvaneció como si hubiera sido solo una mentira. Su campo de visión estaba envuelto en una llama blanca. Sin embargo, no hacía calor. Era una llama similar a la luz. No, Konoe, no vayas a esa luz. No, bueno, no sé de qué luz estamos hablando. El sonido del rumor de la corriente fangosa se volvió distante. Y en cambio, la música comenzó a sonar constantemente, creciendo más y más fuerte. El poeta tocó, pero no pudo ser visto. Pero Konoe sabía que era él. Su corazón estaba lleno de calidez. El alivio se extendió a través de él. Konoe pudo respirar. Entonces, de repente, sintió calor. La canción de Sanga, no era para otorgar poder, tampoco estaba destinado a ser expulsado. El estómago de Konoe se calentó mucho. Llamas blancas se alzaron dentro de él y lo envolvieron, enviando fuerza a cada rincón de su cuerpo. Los fragmentos de la melodía no parecían nada de lo que había escuchado antes. Parece esta melodía, ¿no? Aunque suena como mujer, pero bueno. Hay cantantes de óperas que realmente tienen voz de mujer. Esta era su... ¡Ah, caray! ¡Y está Ray! Como cuando Konoe se va a convertir en Super Saiyajin. Okay. Y ahí mis comentarios bien X, la verdad. Cuando Konoe abrió los ojos, vio 10 rayos de luz fluyendo de su cuerpo y moviéndose hacia Rai. El cuerpo de Rai brillaba.
Ay, con eso la cara de Rey, imagínate. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Por qué estoy iluminado? Brillo como un gato en la oscuridad. Ya, párenme con las tonterías que estoy diciendo. No me tomo serio esta cosa. La llama blanca y la melodía se desvanecieron. Ah, no, vale. Para entonces, Konoe escuchó un crujido en el aire y la luz se desvaneció. Buu se desconcentró, vale, queso. Ahí se fue la melodía. La llama blanca y la melodía se desvanecieron, trayendo un silencio como si nada hubiera sucedido en el campo. Sin embargo, el calor permaneció dentro de su cuerpo y su corazón seguía acelerado. Rai miró a Konoe en silencio antes de finalmente abrir la boca. Y vamos a escuchar qué tanto anda diciendo. Omae ga me o tojite iru toki, tochuu kara uta ga kikoe hajimeta. Honno isshun da ga, uta ga nagare konde kita toki, shikara ga minagiru no o kanjita. Esa vez, cuando cerraste los ojos, comencé a escuchar fragmentos de una canción. En ese momento, realmente me sentí lleno de poder. Seikou shita no ga? ¿Tuve éxito? Soyu koto ni naru na. Eso parece. Justo entonces, Konoe sintió que su fuerza lo abandonaba. Le temblaban las rodillas y ya no podía soportarlo. Cuando Konoe estaba a punto de caerse, sintió que algo lo apoyaba desde atrás. Cuando levantó la vista, la cara de Rey estaba frente a él. ¡Uy, qué amable! Como era inexpresivo, Konoe no sabía lo que estaba pensando. Reflexivamente desvió la mirada al darse cuenta de su situación. Había sido atrapado en sus brazos. Los brazos de Rai. Pues aprovecha, Konoe, aprovecha. ¡Heiki da! ¡Hanase! Estoy bien, suéltame. Estaba a punto de darse prisa y soltarse de él cuando Rai abrió la boca. Sanga to Touga wa shinrai ga fukakereba fukai hodo nōryoku ga takamaru. Tagai no kokoro ga awasatte inakereba, koko no nōryoku ga dore dake takakutemo iimi ga nai. Ah, te interrumpí, perdóname, pensé que ya habías acabado de hablar. Ya ni modos. La profunda confianza entre un Sanga y un Touga desarrollará sus habilidades. Pero si sus dos corazones no son uno, no tiene sentido en sus habilidades individuales. Es algo que se conoce como un vínculo. Ah, o sea que quiere, en pocas palabras, quieres ser, hacerte más cercano a Konoe y por eso lo ayudaste si lo estás abrazándome. A eso nos hablamos, a eso te refieres con vínculo. Interesante. Al final de la oración de Rai había una mezcla de risa y burla, y Konoe sintió que su ira hervía. Parece que a mí me estoy riendo con eso de vínculo. ¿De qué clase de vínculo estamos hablando aquí, eh? ¿Estás diciendo que es imposible emparejarme? ¿Estás diciendo que es imposible ser emparejado con alguien como yo? No tú. Estoy hablando de mí. Konoe con cara de what? Bueno, yo también me quedaría así de... Pensé que estaba burlando de Konoe, pero ¿eso se lo dijo él a él mismo? Bueno, Rai, si sonrieras un poquito más, si hablaras más como ahorita, pues tal vez Konoe se abriría un poco más a ti, men. Pues ahí te encargo, Rai, ¿no? Que te abras más a Konoe.
Si no, ¿cómo quieres que se haga un sanga fuerte? Sí, si no le abres tu kokoro. Pero lástima, veremos abrir el kokoro de Rai en la ruta de Rai. Pero lástima que la primera ruta va a ser la de Asato, así que van a tener que esperar mucho tiempo para ver a Rai abrirse. En fin, lo vamos a dejar hasta aquí. Interesante el entrenamiento de Sanga. Pues ya veremos más adelante. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Atene!